Pues vamos a iniciar el trayecto a través de esta calzada prehistórica. Todos los detalles son importantes. Fijaros el problema que tienen los arqueólogos en el momento de dotar de significado únicamente ya solo la calzada, porque ¿cómo van a explicar que durante la más remota prehistoria existían ingenieros de caminos? Se trata de una verdadera calzada monumental. Y aquí tenemos un santuario que vamos a ir a visitar ahora. El material de construcción utilizado es arenisca rojiza. Y siempre que se utiliza material de color rojo u ocre, lo que está señalando es que se trata de un centro sagrado de la civilización madre. Y seguimos por la calzada prehistórica. Y aquí tenemos un altar. Y esto es un patrón repetitivo de la civilización madre. A lo largo del trayecto de las calzadas encontramos elementos litúrgicos, encontramos altares. Y fijaros cómo colocaron este altar. ¿Lo veis? Justo en el camino. Aquí tenemos un detalle del margen exterior de la calzada. Unas veces vamos por la roca, que fue rebajada, y otras veces caminamos a través de taludes artificiales. Esas calzadas combinan los dos tipos de trabajo. ¿Lo veis? Este es el margen exterior y esto es talud artificial, relleno. ¿Y a dónde nos conduce la calzada? Nos conduce a un santuario. Y esto no es una casualidad. Estas son las calzadas de la civilización madre. Y este tipo de calzadas lo vais a encontrar en toda la península ibérica, en toda Europa y en los 5 continentes. Porque se trata de la misma civilización. Y han transcurrido 10.000 años y las calzadas siguen aquí. Vamos, Lau. Muy bien. Observad estos rebajes. Son de origen antrópico, igual que esta estructura. Espectacular, ¿eh?, el interior del santuario. Los arqueólogos y los geólogos denominan a estas cavidades tafonis o alveolos y lo atribuyen a la erosión del viento armado, es decir, que el viento lleva pequeñas partículas que golpean contra la roca y la van deformando así y originan estas
estas cavidades. Bajo mi criterio, no se trata de erosión, sino que se trata de puro arte incomprendido. Y aquí tenemos el altar. ¿Lo ves? Sí. ¿Has visto la canaleta que tiene? Sí, sí. Y la canaleta inicia allí y viene girando hacia aquí. Y después la libación se precipita en el segundo altar. ¿Lo estás viendo, el segundo altar? Sí. Y ahora voy a bajar y lo voy a mostrar. Bien, lo que voy a hacer ahora es mostrar el conjunto de altares que tenemos en el interior de este santuario. Y voy a ver si puedo pasar. Bien. Aquí tenemos el primer altar. Aquí se realizaba la libación, se precipitaba por aquí. Y ahora vamos a mostrar el segundo altar. Toma la cámara. Sí. Fijaros qué preciosidad. Este es el altar. ¿Veis el ángulo? Este es un altar en forma de L. Y este es circular. Esto quiere decir que este altar está consagrado a un tipo de deidades y este altar a otro tipo de deidades. Por aquí precipitaba el líquido y descendía hasta abajo. Y aquí tenemos las hornacinas donde depositaban las ofrendas. Aquí también. Por lo tanto, estamos demostrando que no se trata de procesos erosivos, sino que se trata de un verdadero santuario prehistórico. ¿Eh, Diego? Sí. Es increíble, ¿eh? Este... Es muy claro. Este santuario. ¿Lo ves desde aquí? Y lo que siempre repito, no se puede negar que se trata de centros sagrados, porque tenemos los elementos litúrgicos aquí y bien claro. No sirve con esto es casualidad de la naturaleza. No. Los arqueólogos se han confundido y por el bien de todos, por el bien de la humanidad, lo que tienen que hacer es reconocer el error y enfocar el estudio en otra dirección, en una dirección diametralmente opuesta a la que están llevando en el presente momento. ¿Qué opinas, Diego? Que se ve muy claro, que aparte que el altar en el que estás es conexión de la misma piedra, o sea, no puede ser ni un derrumbe. Ni derrumbe ni procesos erosivos. Esto lo que es un santuario. Y si los arqueólogos no se han enterado de qué va la película, como mínimo lo que podrían hacer es preguntar, interesarse. Y no seguir con el mantra de la erosión. Porque no sirve de nada. La realidad objetiva es esta. ¿Qué te parece? Espectacular. Y repito que no se trata de erosión, sino que se trata de arquitectura. Aquí tenemos una hornacina votiva. Y aquí un conjunto de cazoletas. Esta es la zona superior del santuario donde hemos estado. Y esta roca superior también sirve de altar. ¿Veis las marcas?
Lástima porque se ha desconchado toda esta parte y no podemos apreciar cómo era toda esa superficie. Y más detalles que evidencian que se trata de una calzada prehistórica de carácter litúrgico, de carácter religioso, porque la calzada conecta con todos los centros sagrados que se hallan en este enclave. Y lo más sorprendente de todo, ninguno de estos bloques que fueron utilizados para crear la calzada presenta signos de percusión mecánica. ¿Lo ves, Diego? Sí. ¿Tú ves marca de puntero, de cincel, de percutor? De ninguna. Nada. Por lo tanto, ni se puede atribuir ni al mundo romano, ni a la alta ni a la baja Edad Media, y mucho menos al Renacimiento, a la Edad Moderna o la época actual. Esto es obra de la civilización madre. Y se trata de las calzadas que nos conducen hasta todos los centros sagrados. Igual que en Montserrat. ¿Lo veis? Este es el tipo de argamasa que utiliza la civilización madre. Esto es tierra apelmazada con agua y es barro y tiene la propiedad hidrófuga, lo que quiere decir que cuando llueve no se lava, permanece. ¿Lo veis? ¿Veis cómo permanece el barro que utilizaron la argamasa? Observad qué pasada. Esto es innegable, ¿eh? Una calzada prehistórica. Y esto es lo que es. Observad aquí la cuneta exterior de la calzada. Cómo se trata de un trabajo realizado por humanos y no por la erosión. ¿Sabéis lo que implica construir una calzada a través de esta montaña? Estamos hablando de palabras mayores. Aquí tenemos otro altar. Bien calzado. Toda la calzada está construida a partir de estos enormes bloques. Observad aquí cómo hace la curva. Hace un calor mortífero, letal. Pero mucho más letal es que los arqueólogos observen estos detalles. Y aquí aparece la calzada empedrada, pero ya comento que va cambiando de sistema. Observad qué maravilla de calzada prehistórica que tenemos aquí, y por culpa de la visión vertical y radical de los arqueólogos de Barcelona, esta calzada prehistórica no existe. Y otra vez, justo al lado de la calzada, encontramos este enorme megalito que está calzado, ¿lo veis?
¿Veis cómo los constructores de las calzadas y los constructores de estos enormes megalitos son los mismos? Se trata de un altar. ¿Lo ves, Diego? ¿Ves la superficie ritual? Sí, sí, se ven canaletas. Y fíjate que aún tiene los escalones para poder acceder. Y el altar justo al lado de la calzada. Y aquí tenemos dos enormes megalitos. Que lo que quiere decir... que se trata de la misma civilización. De un gran centro sagrado. ¿Lo veis? En la zona superior se halla el altar. Aquí tenemos una cazoleta. Y seguimos por la calzada. ¿Has visto el tamaño de los bloques aquí? Que están conformando la calzada. Son enormes. Son brutales. Sí, sí. Todo eso son superficies rituales que han sido creadas en el mismo trayecto. ¿Lo veis? Y aquí tenemos una cazoleta con forma de corazón. ¿La ves, Diego? Sí. Y aquí tenemos la canaleta. Esta es la canaleta por donde se precipitaba el líquido o fluido de la libación. ¿Lo veis? Y otra vez de la orientación. Y aquí tenemos un conjunto de signos lineales. Y aquí tenemos otro altar espectacular. Y otra vez la orientación. Y está conectado visualmente con el santuario donde hemos estado antes, con el Tibidabo, con Montjuïc y también con la Mola y el Montcau y por supuesto con el mar Mediterráneo. Está dominando todo el delta del Llobregat. Y aquí tenemos la cruz cristiana sincretizando el antiguo culto pagano de la civilización madre, el culto a la diosa madre.